historia. Ser presidente del Real Madrid da para muchas historias. Usted sabe que esto que hacemos nosotros, este espacio, este canal en YouTube, es para descubrir pues esas historias que realmente no se sabían. ¿Se le quedó algo por contar que ahora que ha pasado el tiempo usted quiera decir de ese periodo? Pues habría muchas cosas, pero yo me quiero quedar con las buenas. Yo creo que lo importante en la vida es tener la conciencia tranquila y la satisfacción de recordar lo bueno, ¿eh? Porque malo siempre va a haber, ¿no? Pero yo siempre digo en una charla que suelo dar, he dado por medio mundo hablando de mi época en Real Madrid, la gente quiere enterarse, quiere saber lo que pasa, cómo sucedió la evolución de un club que en el 2000 estaba prácticamente en quiebra, era un club que estaba en quiebra. Y ahí llegó el actual presidente, que yo a mí no me duelen prendas de decir lo que hacen bien los demás, porque me parece que eso es una cosa de sentido común y de realismo, ¿no? Él consiguió vender la Ciudad Deportiva, que eso lo hubiera hecho poca gente, consiguió venderla por una cifra que permitió pagar la deuda y empezar este modelo nuevo, que es el modelo de llegar Figo, después Zidane, después Ronaldo y después Beckham. Es decir, que eso se hizo muy bien, eso fue una oportunidad muy buena. Pero como digo yo, las dos ligas que gané, pues, sobre todo la primera fue, si ahí no nos dio un infarto a varios, el corazón lo tenemos fuerte, porque fue una liga espectacularmente emocionante. Sí, con Higuaín. Pero bueno, digo, en esos foros donde yo presento esto, les presento esa foto de las dos ligas, la Champions que yo gané como directivo. Y digo, si ustedes me preguntan si estoy más satisfecho de estas fotos o de estas con los niños, sin lugar a dudas las de los niños. Yo viajé a academias y ver la ilusión de los niños cuando les dabas una camiseta, las insignias, cuando veían a los jugadores en los hospitales, eso no tiene precio. Ver la sonrisa de un niño, la alegría de saber que el ídolo ha llegado a verle. Yo cuento siempre una anécdota que es preciosa y que emociona, que es en un hospital, no recuerdo cuál era, de Madrid, llamó el director diciendo que había un niño con un cáncer terminal, le quedaba un mes de vida y tenía ilusión porque un jugador le firmara una camiseta y le diera una foto. Creo que era Roberto Carlos, y no me extrañaría porque tiene un corazón de oro. Y creo que fue él, no recuerdo, pero creo que sí. Y él dijo, no, ¿y cómo voy a ir yo a dar una camiseta o firmarse? Voy yo personalmente, quiero estar con el niño. Estuvo con el niño una hora, dos horas, jugando con el balón, me imagino, haciéndose fotos, dándole regalos. Y a los 8 o 10 días llamó el director del hospital para decir, mire usted, no se lo van a creer, sabemos que esto es falso, los análisis están enmascarados por la ilusión del niño, pero ahora clínicamente está curado. Vale. El niño está curado como consecuencia de esta ilusión, de este entusiasmo que él ha recibido viendo a este jugador. Y el niño creo que vivió año y medio. Joder, milagro. Por eso yo les decía a los jugadores, vosotros, aparte de la ilusión que le dais a los niños, porque sois prescriptores sociales en todo, os imitan la forma de andar, de peinaros, de vestiros, tal, pues así, encima sois capaces de darle vida a alguien, como hizo en este caso Roberto Carlos. Entonces eso, te digo, eso es lo más bonito, los recuerdos mejores que tengo yo son esos, los de los niños. Un niño en Panamá, que se llamaba Raúl, no tenía antebrazos desde el codo ni piernas desde la rodilla, y jugaba al fútbol como uno más en la escuela del Real Madrid. Lo trajimos aquí, hizo una entrevista preciosa, creo que fue en ABC, con Raúl, el jugador. Entre los dos Raúles fue una cosa muy bonita. Eso es lo que mejor recuerdo. Los mejores recuerdos los he sacado de ahí. Pues con esa bonita reflexión cerramos esta charla, señor Calderón. Muchísimas gracias por su tiempo. Encantado. Para de nuevo.